Honezkero jakingo duzue oso berri onak eta politak dauzkagula emateko ostiral honetan eta beti da eskertzekoa kulturaren esparruan horrelako berriak eman ahal izatea. Horrek ere, ba, bueno, neurri batean erakusten duelako egunero erakundeek egiten duten lana, ba, batzuetan behintzat ematen duela emaitza eta etekinik, etekin sozial eta kulturalik ere baduela, ezta? Esto quiere decir que probablemente quedan aún más, es muy probable, esa es otra de las conclusiones que luego nos explicarán también, ¿no? Más figuras por descubrir en las cuevas de Guipúzcoa, que no hemos sido capaces de reconocer hasta ahora por las dificultades que entrañan para su visión y porque ahora pues hay medios técnicos ligados a la iluminación que lo facilitan. Habría que explicar que todos los fines de semana grupos de espeleólogos pues hacen sus incursiones en las cuevas, que cuando encuentran o atisban o intuyen que puede haber un hallazgo es cuando entran en contacto con los arqueólogos y los arqueólogos hacen ya un análisis más pormenorizado. En este caso fue en septiembre cuando se encontraron con estos hallazgos y desde entonces hasta ahora pues se han estado estudiándose. Es una fenomenal sorpresa, es una fenomenal sorpresa que nos anima y nos entusiasma aún más a seguir trabajando en esta línea. Seguramente también a que bueno, se estén sembrando nuevos talentos en el campo de la arqueología, porque efectivamente genera entusiasmo, ¿no? Genera entusiasmo saber que tenemos este tipo de arte bueno, pues prehistórico que atestigua no solamente la presencia humana, sino en estas zonas, en estas cuevas, sino que han dejado esa huella, ¿no? Y que ha llegado hasta nuestros días y podemos echar a volar un poco la imaginación a través de esas imágenes. Está todo por hacer, o sea, lo único que hemos hecho es abrir una ventana, cerrarla la misma, y ahora habrá que organizarse, habrá con la Diputación Foral, con el Ayuntamiento, para llevar a cabo un proyecto de investigación que sin duda nos va a dar muchísimo más resultados, mucho más réditos de lo que hemos encontrado hasta ahora. Solamente nos hemos asomado a lo que tienen esas cuevas y el Monte Svitarte en general, porque si algo ha quedado demostrado es que a pesar de un siglo de investigaciones, este conjunto patrimonial, este monte tiene una riqueza que todavía está por explorar. Todavía queda mucho potencial, o sea, de hecho, lo que hemos podido acceder nosotros a prospectar y a investigar y a buscar estas, digamos, estas manifestaciones artísticas es una parte pequeña de todo el potencial que tiene el País Vasco todavía por descubrir, o sea, que no os sorprendáis si en los próximos años hay nuevos hallazgos y nuevas noticias.